Hola, hola. Iniciamos otro día. Somos sábado 6 de verano del cuarto año. Esta semana lo que vamos haciendo es la decoración de nuestra casa. Ya tenemos nuestro espacio de lectura, donde están también nuestro escritorio, estas cositas para poner nuestros objetos. Hemos ido encontrando esta ventana, creo que va a estar ahí. No se ve bien ahí. Que sí está bien, aunque no me late. Así creo que se ve bien. Si está detrás de esto, no va. Me parece simétrico, pero no me parece que esté bien al lado de una chimenea, una ventana. Así creo que está bien, una ventanita. Ya, ¿qué más me falta poner acá? De dos. También puedo poner esto acá. Ahí se sienta uno. Ahí se sienta. Está bien. Esto no sé si habrá otro. No me gusta ese color. Alfombras pequeñas, a ver. Ese es este de mimbre. Estica, no. Creo que son las pequeñitas estas. Esta, este verdecito, estito tal vez, a ver, no, no es central, es lo que no me gusta, tampoco, este es el único, parece. Llega a ser central, justamente al medio de cuatro. Ahora vamos a seguir buscando alguna alfombra que nos sirva bien. Estos no sé. Ahí he tocado dos. Ellos son grandes, creo. No hay más. Está bien, combina con el color, todo bien. Tal vez podría estar acá. Supongo que es con eso suficiente para poner los pies ahí. Pero bueno, vamos a actuar. Encargarnos de la granja. No necesitamos nada de esto. ¿Están bien esos o alguno de estos podría entrar? Más grande, así que yo creo que se queda eso. La cosa es que combina este color del mismo color, así que lo voy a dejar así como está. Pero me falta una plantita aquí. Eso puede estar bien ahí, lo que me he ganado en el cine. Bueno, creo que el bonsai gigante, que sea árbol exótico, así se ve bien. Algo aquí. Voy a poner dos cositas. A ver, haré eso antes de irme a la granja. Hay unas mesitas donde se pueden poner objetos. Estos. Mesilla de la abuelita. Estos creo que son grandes ya. Son de 4, de 2x2. Esa mesa de lujo igual creo que es grande. A ver, vamos a ver qué tamaño son. En una de estas cosas se puede poner. Creo que son en estos más que todo. Así es pequeño. Así son de 2x2. Así que supongo que pondría esto acá. Bonito. Ahí. Es mesita de la abuela, ¿no? A ver, vamos a buscar dónde está. Mesilla moderna, mesilla de caoba. A ver cuál va mejor. Este de nogal, creo. Aunque dos que estén ahí es ya mucho. Este igual ya no necesito. Este de nogal pondría. O este de... No va.
Puede ser. Ah, no, esos son grandes. No. Pero el colmo se anda activando. No, no va. Creo que solo este sería. O este. No se puede poner encima, no se puede poner una cosa encima, pero tampoco es para hacerlo de ese modo. Este, más bien hay acá dos cosas plomadas, más o menos va, pero esto va a estar tapado y voy a poner algo de acá. Podría poner un cofre de oro, cofre del tesoro, o también podría poner un ¿qué más podría poner ahí? Aquí no hay. No, no tengo nada ahí. ¿Y aquí qué podría poner ahí? Encima. No se me ocurre qué poner. Aquí son este. Pero la cagaré. Todo esto guardaré. Dejaré algunas cositas por acá. Les pongo eso. Ya está grande. Esos árboles. Uno que den. Voy a sacarlos y voy a poner acá los resineros. Y ahora me encargo más de la granja. Aquí hay que acariciar a esos animalitos para empezar. Los chanchitos. Vamos a sacarlo todo. Los tengo que recoger. Listo, ya tienen. Las criaturas no salen. Caramba. En ese calor hace unos días nomás estaban 1, 2, 3. ¿Dónde está el cuarto huevito? Ah, no, está bien, estoy equivocando. Aunque son 4 gallinas. Ah, no, está bien, no estoy equivocando yo. Ah, pero no los he acariciado. Quizá ponga de una vez eso. Si tengo un hilo de plátano, un hilo de esto. Pongo eso de una vez. Aunque no se puede usar fertilizante de árbol, así que tengo que poner así nada más. Aquí está ahí. Pues adentro, eso se queda ahí. En su día debe estar. Ayer incluso ha debido salir. Funciona en los árboles, pero creo que hemos intentado y no. Ahora, esto voy a sacar y este. Aunque es un nivel de plata ya es necesario. Ay, cómo me duele. Me duele. Pero bueno, vamos a tener esto al menos uno de cada uno. ¿Dónde estaba? Veo una distancia de 2. Creo que estaba ahí. Así salen ahí. ¿Dónde está el otro?
no se puede poner. No va a crecer tranquilamente en toda esta estación. Más o menos a principios de otoño ya va a estar dando su primer fruto. Así que lo dejamos así. También tengo que recoger de la cueva, no he entrado. Ah, no, está bien que se vaya juntando, no hay mucho también. Ahora, muévete, 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 muévete. Y voy a guardar el... ¿qué se llama? Las frutas, las frutas. Las frutas entran acá. Los usubis entran aquí. La savia. La madera. ¿En qué nos hemos quedado? Eso que veo es un agujero nuevo en tu camisa. No te preocupes, te lo remendar. Te lo puedo remendar. Está muy llenito, pero supongo que se ve bien, ¿o no? Sí, está muy... ahí está bien. Ok, está bien, ahí se ve bien. Ahí creo que se ve bien. Está muy cerca para que se vea bien esta parte. Ahí está bien, creo. Ya, así quería poner esto acá. Primero tengo que ponerlo. Listo. Supongo que se ve bien nomás. Aquí me faltan unas luces. Que va a ser de noche y... y es de noche incluso. Podrían estar las... esto quizá, la ornamental. Candil quizá. También podría ser esto, esto. Y quizá esto. Esto, esto. También podría ser esto. Ya, a ver, vamos a ver. Ahí. No los enciende. Creo que está bien el candil ahí. A ver, vamos a ver este. No. Podría ser. Está entre el candil. Creo que tiene más la... ahora vamos a salir un rato para que se note la luz. Ahí. Creo que sí está bien el candil. Estos dos los ponemos aquí. Aquí podría estar uno. Aquí. Aquí. Que falta luz. Esto estaría acá. Y esto estaría... bueno, está ya la... no creo que esto no, no va. Esto tampoco. Esto podría ir aquí. Sí, esto ya proporciona luz, así que... voy a ponerlo de vuelta acá. No va, no va. Quizá mueva algo. Ah, no, acá. Puedo poner una... un candil más. Así. Más iluminado. Podría estar acá. No me late que esté ahí. Así creo. Tanto en diseñar esta partecita. Pero me parece que está bien así. Así que esto lo usamos. Listo. Una luz que no es tan fuerte. Y ya que está aquí también. Con el fuego combina aparte esto más. Esto sería para esta partecita. A ver, voy a poner calcomanías aquí de los niños. Creo que están acá las calcomanías. Aquí están. Pondríamos a ver, esto puede ser para los niños. Tito quizá, son pequeñitos. Estos fotitos también. Aunque no creo que vayan bien a estar, ¿no? Los niños. Esto igual puede ser para los niños. También esto. Están coloridos, ¿no? Mapamundi.
Este en otro lado puedo poner, ya estoy pensando, pero en qué lugar voy a estar pensando todavía. No solo hay esos. Las pegatinas. Esto, a ver. Creo que son grandes y no van a entrar. Esto no entra tampoco. No es que lo ponga ahí encima. Esto tampoco, porque es grande igual. Supongo que así se ve bien, ya tienen varios juguetes. Las pegatinas. Esto puede entrar acá. Esto no va a entrar en ningún lado de esto. Uno de esos pequeñitos también se cae. Ese sol. Eso puede ser, a ver si entra. A ver si hay otro largo igual. A ver, vamos a probar. Bueno. No me ubico siempre donde duerme la rosa. Espero no entraría, ¿no? Así nomás. Es de colorido su pared, así que creo que quiero exagerar nada más. Sería exagerar nada más. No puedo donde hubiera sido, pero no hay espacio. Bueno, aquí está más o menos. Ahora sí. ¿Qué más tengo que hacer? Gracias por ver el video. No olvides seguirme en Facebook. Suscríbete a mi canal de YouTube. Apóyame con un like. Comparte el video. Y conmigo será hasta el siguiente video.